Voy a comenzar, bueno, antes de la calculadora, ¿no? Lo que dicen las directrices. Entonces, desde el SAQE menciona que para iniciar tratamiento farmacológico son estos cuatro grupos, por decirlo así, ¿no? Pacientes que no tienen ninguna patología adicional más que solamente la presión arterial. Pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares preexistentes, o sea, ya han tenido el antecedente de una enfermedad cardiovascular. Y acá pacientes sin enfermedad cardiovascular, pero con alto riesgo de tener un evento. ¿Cuáles son? Pacientes con diabetes, con enfermedad renal crónica y con un riesgo alto en cardiovascular, que eso lo vamos a ver en la calculadora. Acá en la calculadora, como les digo, ponen primero Perú y les va a salir uno por uno estos. Como ves acá, ya está incluido lo que hemos hablado hace un rato. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, sí o no. Marco no, sigo avanzando. ¿Tiene enfermedad renal crónica? Sí o no. Marco no, sigo avanzando. ¿Tiene diabetes o no? Mellitus, la mayoría tipo 2, sí o no. Y acá hay tres factores de riesgo cardiovascular. Si yo cliqueo en sí en cualquiera de ellos, me va a dar inmediatamente que es paciente de alto riesgo. Ya no avanzo más, ya no interesa mucho el colesterol. Que ojo, eso no significa que no lo debo tratar. Ya me interesa mucho la obesidad, pero eso no significa que yo le tengo que no le diga al paciente que tiene que bajar de peso, porque eso está dirigido para el control de diabetes, el control de dislipidemia que probablemente tenga el paciente. Acá solo estamos hablando de hipertensión arterial. Y en la historia de enfermedad cardiovascular, inclusive acá te lo menciono. Señora, ha tenido infarto al miocardio. Ojo, algunos pacientes tampoco saben a veces que han tenido un infarto. Sin embargo, usted les pregunta si le han puesto algún stent. Los pacientes que tienen stent casi siempre han tenido un infarto. Enfermedad cerebrovascular son los ACV que conocen, sea hemorrágico, sea isquémico, o enfermedad vascular periférica que también incluye los pacientes que han sido amputados, que no sea traumático, ¿no? Que no haya sido por un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Que haya sido por gangrena, por alguna enfermedad. Si ha tenido cualquiera de estos tres, se marca casi, ¿no? Pero si no, si ustedes marcan no, que no ha tenido enfermedad cardiovascular, que no ha tenido o no tiene enfermedad renal crónica, que no tiene diabetes, no le va a saltar esto, sino le va a saltar si tiene colesterol o no. Si ustedes tienen valor de colesterol, cliquean sí, les va a salir para que completen los datos de colesterol. Porque a veces pasa, ¿no? Que no tienen en ese momento el dosaje de colesterol. Entonces, yo no le voy a sacar el riesgo cardiovascular, por eso no. Sí lo voy a sacar y cómo lo voy a sacar, acá incluyen el peso y la talla, y con eso sacas el tema de la obesidad. Entonces, ahí ya tienes otro factor de riesgo. Y todo eso se incluye, obviamente, si acá es 80, 90, 100, el riesgo va a aumentar. Entonces, sí está tomado en cuenta esos factores de riesgo cardiovascular en esta calculadora. Y si tengo, ¿no? Ya el valor del colesterol total lo pongo. Acá ya me sale el tema de la diabetes. Acá me sale ya el tema del tabaco. Acá también el tema del tabaco ya es otro factor de riesgo. El género también es un factor de riesgo. Entonces, se toman, a ver, vamos a contar, ¿no? Digo, 1, 2, 3, 4, obesidad 5, tabaco 6, género 7 y el colesterol hasta 8 factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, están incluidos esos factores acá. Y la calculadora lo saca, ¿no? Como ves acá, el IMC te lo calcula en 22. Obviamente va a tener un riesgo bajo, aun con la presión en el límite alto, ¿no? Pero esto es por la edad y porque no tiene obesidad. Pero si fue un paciente mayor, esto aumenta, ¿no? Como vieron en el caso clínico que les mostré, ¿no? Que fue acá. Paciente mayor, con presión elevada, obeso, y el riesgo subió, ¿no? Y acá no teníamos el colesterol. Inclusive el colesterol solo, y como no sé si percibieron allí, variaciones de los niveles de colesterol entre 200 y 300 no te cambian mucho el riesgo. Pero sí tener cualquiera de estas tres enfermedades, diabetes, de lejos, pero muy poca gente le toma en cuenta la enfermedad renal crónica. Y ni qué hablar de un evento ya anterior, ¿no? Un evento cardiovascular, que es justo lo que queremos evitar. No solamente queremos evitar que el paciente se muera, sino evitar que el paciente tenga alguno de estos eventos que igual también lo puede llevar a la muerte. Pues estos tres factores de riesgo son los que se consideran de alto riesgo
sin tener que tomar en cuenta el colesterol total, que lo mencionamos en su momento, sin tener que tomar el tabaquismo, sin tener que tomar el género, la edad y la obesidad, el peso, la talla, ¿no? O sea, per se, estos tres, cualquiera de estos tres, si tienen los tres peor, se consideran alto riesgo cardiovascular. Solo teniendo esos tres, ACV o enfermedad cardiovascular, IRC o diabetes.